Bueno, estamos en Onda UNED, en el Centro Universitario de Cañas de nuestra universidad, y estamos con Pilar Cisneros. Ella es la encargada de todo el área ambiental del Centro Universitario de Cañas, y queremos que nos presente uno de los proyectos más bonitos de este centro, y es el mariposario. Entremos, Pilar. Ok, vamos. Contanos qué es lo que tienen por acá. Bueno, este mariposario es de exhibición para educación ambiental a la población estudiantil de la UNED de Cañas y de toda la comunidad de Cañas, ¿verdad? En este momento estamos teniendo fuertes ráfagas de viento toda la semana, pero aún así se pueden ver, vean el excelente mecanismo de camuflaje, por ejemplo, de esta especie, ¿verdad? Tiende a aprovecharse así y camuflarse con hojas. Ya cuando busquemos si se ven los individuos, ya uno con un ojo más entrenado, pues. ¿Y algunos de los nombres? Aquí hay Micelia cyaniris, o sea, nombres científicos, ¿verdad? Morpho Eleanor, que es la morpho azul, y que nos dijeron hoy que les dicen secretarias. Tenemos varias especies de mariposas heliconias que utilizan esta enredadera, por ejemplo, para poner huevitos, las heliconias. Tenemos ciproetas. Hay unas que les dicen sonrisa de payaso, está la monarca, ¿verdad? Que la población de Costa Rica no es migratoria. Por ahí está la ojo de búho. En fin, ahí van unas monarcas copulando, ¿eh? Está funcionando el mariposario, quiere decir. Se están reproduciendo. Están logrando, ¿no? Un ambiente, ¿verdad?, controlado. Entonces uno se asegura que al poner ella sus huevos, nosotros los podemos colectar y llevar al... Sentimos un ambiente también claramente más fresco que el del exterior. Eso facilita, digamos, que las mariposas se vivan mejor acá. Pues hay más cobertura aquí, ¿verdad? Entonces obviamente hay mariposas que, como las morpho, que sí necesitan más sombra, ¿verdad?, y menos temperatura tan alta. Entonces claro que se controla eso con el riego todas las mañanas en la época seca. También ayuda a que este microclima pues sea diferente. ¿Hace cuánto surgió este proyecto, Pilar? Hace 4 años ya. Sí, por iniciativa del programa de recreación de la oficina de bienestar estudiantil. Se aprovechó lo que es los grupos ecológicos que aquí en el CEU de Cañas hay muchachos que están en el grupo ecológico. Todos los grupos ecológicos hacen labores de índole como conservacionista, y pues por el terreno aquí del CEU de Cañas y las facilidades, pues aquí hay un mariposario. Sí, de hecho es uno de los centros universitarios que goza de un buen terreno, ¿verdad? Uh-huh. Para trabajar. Y sí, claro, 3 hectáreas y con cobertura boscosa, de bosque tropical seco, ¿verdad? Donde se pueden encontrar especies como el ronrón, el genízaro, la caoba, el guanacaste, cortés amarillo, cortés roble sabana, en fin, especies que son de aquí, de la zona. Y también hay unas especies exóticas, ¿verdad?, como para un futuro poder hacer un jardín botánico, o que los estudiantes aprovechen más esta facilidad que brinda el CEU aquí en Cañas. Aparte del mariposario, ¿qué otros proyectos tienen por acá? Bueno, estamos con producción de compost, de nuestro propio abono, con los desechos mismos del mariposario, y estamos innovando, desarrollando una huerta orgánica, ¿verdad? Estamos esperando colocar lo que es riego por aspersión y todo, para que también se dedique un tiempo a producir ciertas hortalizas dentro del CEU. ¿Cómo se realiza el financiamiento de estos proyectos? Por parte de la oficina de bienestar estudiantil, por recreación, ¿verdad? Y en algunos casos, pues sí, algo de caja chica del centro en cuanto a necesidades de herramientas o algo que se pueda cubrir así, pero también gran parte
aquí de la mano de obra obviamente es gratis porque somos los que estamos a cargo del mariposario. Bueno, todos los estudiantes del grupo ecológico vienen aquí a trabajar por sus horas beca, con una rutina, un protocolo, y eso es gratis, ¿verdad? Y no hay que ver un voluntariado como trabajo gratis, sino como qué nos deja, ¿verdad? Yo sé que a los muchachos esto les llena, les motiva y les ha cambiado mucho la perspectiva de ver. Bueno, casi hace una semana tuvimos una experiencia bastante fuerte en Palo Verde que tendremos pronto en Onda UNED. Ay, sí. Pero realmente son experiencias que cambian la vida, ¿verdad? Que sí. Cambian la perspectiva y hacen que la gente, por lo menos, si no se dedica a esto, comprenda lo que pesa y lo que cuesta. Uh-huh, exactamente. Ese empoderar en ellos esta parte de la conservación, ¿verdad? Que tienen que vivirlo el día al día y claro que sí, que ellos, yo puedo asegurar que tienen un pensamiento distinto, por lo menos de cuando entraron a como están ahora los muchachos de los grupos ecológicos. Pili, para ir cerrando, ¿cómo se puede acercar un estudiante a estos programas? Básicamente, si está matriculado al día en la UNED, nada más preguntar en el caso de los CEUs en la oficina, si el CEU cuenta con grupo ecológico. En el caso de que no cuente, porque no todos los CEUs tienen, igual el programa de voluntariado, que es también de recreación, tiene una programación ya, un cronograma anual, y nada más se localiza la oficina en San José, el 25272301. Y en el caso de voluntariados, pregunta cuándo es la fecha para limpieza de playas, para patrullaje de tortugas o reforestación, y ahí cualquier estudiante puede participar. Y si no, como lo repito, ¿verdad? Preguntar si hay grupo ecológico y es bien recibido, ¿verdad? Si cumple con los requisitos. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, y nos vamos ya de este precioso mariposario que tiene el Centro Universitario de Cañas. Y a usted lo invitamos a que continúe en sintonía de la señal de OndaUNED.com, en nuestro sitio web y en nuestra página. Y ya casi venimos con más presentaciones culturales y demás desde Cañas, Guanacaste.